Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Libra para la segunda quincena del mes de marzo. Esto marca desde el 16 hasta el 31 de marzo del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esta es una lectura general porque puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. ¿Okay? Vamos a ver. Signo de Libra. ¿Qué es lo que viene para ti? 2, 3, 4, 5. Libra, a ver. Estás en un proceso de transformación, estás en un proceso de cambio. Te están pidiendo que fluyas. Aquí te están diciendo que básicamente depende de ti, depende de tu esfuerzo, depende de tu pasión, que todos tus sueños, todas tus metas, todo lo que tengas que hacer se cumpla. ¿Por qué? El 10 de espadas te habla de que necesitas hacer un cierre de ciclo, un antes y un después de tu vida. Quizás te pasó o te va a pasar alguna situación en tu trabajo, en tu vida, con tu pareja, donde te vas a dar cuenta que esta energía o estas personas o esta situación te están robando energía o te están utilizando con fines nada más de aprovechamiento, es decir, o sea, se aprovechan de tu energía, se aprovechan de tu dinero, se aprovechan de tu inteligencia, de tus consejos, y simplemente estás como en una situación un tanto negativa, ya sea alrededor, puede ser incluso con tu pareja, como te mencioné, o alguna cuestión que sea un tanto negativa, estresante. Hay mucha envidia, hay muchas cuestiones negativas. Este 10 de espadas te lo está diciendo, ¿ok? Este 10 de espadas te dice que es momento de cerrar un ciclo. Y no necesariamente tienes que renunciar a tu trabajo o tienes que divorciarte, ¿no? Aquí hay algo que se tiene que hablar. Aquí hay algo que tienes que establecer las bases para una mejor relación, ¿ok? Tienes que poner límites, sobre todo límites, es lo que me está marcando aquí. Hacer un círculo alrededor de ti, de energía positiva y de lucha, obviamente, que tiene que ver con el dejar claro lo que quieres, el dejar claro lo que estás dispuesto a dar, el dejar claro que tienen que respetarte, tienen que respetar tu amor, tu energía, tus derechos, ¿ok? Entonces, cualquier cuestión fuera de eso, que te violente, cualquier cuestión que te quite derechos, te quite energía, te dé dolor de cabeza, te haga tener malos entendidos, cualquier situación negativa, ¿okay? Que vaya más allá de lo normal. Y digo normal porque algunas veces las personas tenemos discusiones con otras personas y está bien. O sea, es normal tener discusiones, pero hablando se entiende la gente, ¿ok? Y en esas pláticas obviamente se van a establecer respeto y se van a establecer de manera diplomática y se van a perdonar y se van a ver los errores de cada uno para que eso no vuelva a suceder. Y claro que las personas nos equivocamos, ¿ok? Pero aquí, si todo eso se sale de control o una persona te está violentando, te está acosando, te está, o simplemente el ambiente que hay a tu alrededor es un tanto negativo, ahí te están diciendo vete, muévete, ¿ok? De manera inteligente, muévete de ahí. Tu reto es reaccionar con inteligencia. Es la palabra correcta, inteligencia. Tienes que dejar tu vida atrás, bueno, no tu vida, una situación desagradable que quizás te pasó o te vaya a pasar en esta segunda quincena,
Porque te vas a dar cuenta de algo, te vas a dar cuenta de un engaño, de una mentira, te vas a dar cuenta de amistades falsas, te vas a dar cuenta de muchas cuestiones, como te digo, a tu alrededor. Quizás de algún engaño a tu pareja, donde aquí te están diciendo hay máscaras a tu alrededor. Hay personas que aparentan, perdón, ser buenas cuando no lo son. Y aquí te están diciendo la ayuda de los ángeles y me habla mucho cuestiones de naturaleza, las hadas, los colores vivos, vaya, o con mucha energía, con mucha alegría, ¿okay? Aquí tenemos el rosa, el azul, el dorado, el morado, el rojo. Esta ayuda que tú vas a recibir es pasión, ¿ok? Y después voy a hacer un video sobre cuestión de las hadas, sobre en qué consiste trabajar con las hadas o cómo se pueden hacer rituales con hadas, porque estos colores me recuerdan mucho la energía de las hadas, ¿ok? Lo que te están diciendo aquí es que no permitas que esas personas te roben tu energía, no permitas que esa situación te robe tu energía, te quite tu paz mental, ¿ok? Tienes que empezar a moverte de donde básicamente te han demostrado que no te quieren. Cualquier situación, como te digo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu escuela, o simplemente, como te dije al principio, estás en un proceso de transformación, de soltar aquello que no te sirve, de soltar aquello que es dañino para ti. Te veo en un viaje, pero te está costando. Por eso es que vienen las hadas, vienen los ángeles, vienen los seres de luz a acompañarte, a darte pasión, a darte energía. Si te fijas, estás como en una fase muy emocional. Te van a empezar a activar tu energía para que seas una persona más activa, para que hagas más cosas, o seas una persona con pensamiento más claro, con emociones más claras, para saber dónde sí y dónde no, para saber lo que puedes hacer, lo que no deberías de hacer, lo que sí deberías de hacer, según tu experiencia de vida. El consejo es meditar. Medita y tómate un respiro de lo que estás viviendo. Tómate unas vacaciones, digo, con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, digo, no es necesario salir de casa, simplemente tómate un tiempo para ti, para que pienses, para que medites la situación que estás viviendo. Como te dije, aquí hay cuestiones, hay mentiras en tu vida, y no necesariamente tienen que ser mentiras de ti, aunque vengan de ti, ¿no? Pueden ser de otras personas, pueden ser que estás viviendo quizás una vida vacía, estás viviendo quizás con amistades falsas, como te lo dije, o con familiares falsos también, con personas que se aprovechan de ti, de tu energía, de tu dinero, de tu tiempo. Y te están diciendo, empieza a luchar más por ti, empieza a ver por ti, a amarte a ti mismo, a trabajar en tus proyectos, empieza a buscar esa felicidad dentro de ti, porque la felicidad está dentro de ti y el amor está dentro de ti. No necesitas la aprobación de nadie para llegar lejos, no necesitas la aprobación de tu familia o de tus amigos para hacer tus proyectos realidad, simplemente creer en ti mismo y luchar por eso, ¿okay? Una de las valores es que me llama muchísimo la cuestión de las hadas, porque aquí está muy, muy relacionado, hay mucha naturaleza en esta carta y muchos colores, ¿okay? Te están diciendo, uno de los valores de las hadas es la pasión, la curiosidad. Llega a nuevos temas, estudia nuevas cosas, aprende nuevas cosas, ¿okay? Ten más experiencias, explora.
La pasión con la que hagas tu trabajo es el se va a reflejar en los resultados. El amor que le pongas a tu trabajo, el amor que le pongas a las relaciones. Y obviamente tiene que haber un respeto. Tiene que haber que el amor sea recíproco. En cualquier relación, que haya respeto, que haya una comunicación efectiva, que haya un balance entre las dos personas, obviamente, sea tu pareja, sean tus amigos, sean tus compañeros de trabajo, sean tus compañeros de escuela. Aquí te están diciendo que es momento de meditar y ver lo que se está haciendo mal y qué se puede cambiar. No te estoy diciendo que quizás estés haciendo cosas malas tú, pero siempre se puede mejorar, ¿ok? ¿Cómo mejorarías tu comunicación? ¿Cómo mejorarías tu... Y esta carta está relacionada, me está viniendo la cuestión de tu actitud. ¿Con qué actitud estás enfrentando la vida? ¿Okay? ¿Qué estás dejando de hacer y qué puedes hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué no estás haciendo lo que te gustaría hacer? ¿Por qué no estás cumpliendo tus sueños? Te lo están diciendo aquí. Aquí hay que meditar, hay que pensar en ello. ¿Okay? Date un tiempo para ti, 1 hora, 2 horas al día, para descansar, para estar contigo, para ver tus pensamientos, para ver tus emociones, ver en qué puedes invertir tu tiempo para poder crecer como persona. ¿Okay? ¿Qué actividades puedes realizar como persona? Es que me habla mucho también de actitud. Y de pensamiento, ¿qué clase de pensamientos estás teniendo? ¿En qué estás enfocando tu energía? ¿Qué es lo que estás viendo? Aquí te lo están diciendo. ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Hacia las cosas buenas o hacia las cosas malas? ¿Ok? Se te están abriendo los caminos, sí, pero es tu decisión y es tu energía. Más bien es tu decisión de cómo utilizas esa energía, a quién se la das. ¿Qué procesos creativos realizas? ¿Qué procesos mentales realizas? Y sobre todo, es tu decisión quedarte donde estás o seguir avanzando. ¿Ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.